Sin dudas, es una de las figuras históricas más reconocidas en Argentina, país del cual creó su bandera, inmortalizado por su lucha en la famosa Revolución de Mayo, de la cual fue uno de los principales dirigentes, como así también en otras batallas conocidas como las invasiones inglesas y las luchas por la independencia de Argentina. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy, hablaremos de Manuel Belgrano. Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era un comerciante de ascendencia italiana, mientras que su madre tenía raíces mestizas guaraní. Además de Manuel, la familia se componía de otros 15 hermanos. Luego de una breve estadía en el Real Colegio de San Carlos, Belgrano partió hacia España para estudiar, de donde se recibiría de abogado hacia 1792. Uno de los temas más importantes en la vida de muchos intelectuales de la época, y claramente de Belgrano, fue la Revolución Francesa, un acontecimiento que influyó fuertemente en su manera de pensar, ideas que traería a Buenos Aires hacia su regreso en 1794, fecha en la que sería nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires. Hacia 1806 y 1807, participaría activamente contra las invasiones inglesas, precisamente como sargento mayor en el regimiento de patricios. Por esos años, su pensamiento económico de tinte liberal y sus ideas de mejoras en la educación lo llevó a fundar la Sociedad Patriótica Literaria y Económica, además del diario Correo de Comercio. Para 1809, como todos saben, las tropas francesas deponen al rey Fernando VII, y en la zona del Río de la Plata ya empiezan a acrecentar las voces que claman la emancipación. Belgrano sería una de las figuras más importantes en este proceso, que iniciaría el camino hacia la independencia. Así, tras un tiempo, el 25 de mayo de 1810, surge la primera junta del gobierno, de la cual Belgrano sería parte, como así también, por ejemplo, Mariano Moreno, del quien ya hemos hablado en este canal, les dejo el video por acá arriba. A partir de ese entonces, se abre la lucha de convencer y mantener a todo el territorio comprendido por el Virreinato de la Plata en el camino hacia la emancipación de España. Belgrano fracasaría, en 1811, en mantener unido al Paraguay. Para 1812, se convertiría en el jefe del famoso Ejército del Norte, con el cual enarbolaría por primera vez en la historia la bandera argentina, que tan icónica sería luego de esta fecha. Bandera inspirada en el cielo, en la escarapela, símbolo patrio del cual Belgrano también tuvo mucho que ver, y también de otras influencias como lo son los colores de la dinastía borbónica. Al mando de este ejército, Belgrano vencería a las tropas españolas en Tucumán y en Salta. Sin embargo, un año después, en 1813, sería derrotado en Bolivia, en esos tiempos conocida como el Alto Perú, lugar en donde Belgrano no podría contra las tropas realistas, es decir, contra los españoles. A partir de ese entonces, Belgrano se alejaría por un tiempo del ejército y se dedicaría al plano diplomático. En 1815, viajaría junto a Bernardino Rivadavia hacia Europa, con intenciones de que la independencia de las provincias del Río de la Plata sea reconocida, pero no lo lograría. A su regreso, en 1816, expondría sus ideales monárquicos, los cuales no serían llevados a cabo, pero sí se declararía la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También, en esta fecha se aprobaría la bandera creada por Belgrano. Años después, Belgrano volvería a luchar, cooperando con las fuerzas militares de Miguel de Güemes, pero se enfermaría gravemente y se retiraría a Tucumán. Para estas fechas, es decir, en 1819, Belgrano empeoraría su estado de salud, regresaría a Buenos Aires, donde no se recuperaría, y fallecería, sumido en la total pobreza, el 20 de junio de 1820. Hoy en día, sus restos descansan en la Basílica del Rosario, en Capital Federal, Buenos Aires. Y así, llegamos al final de este video. Espero que te haya sido de ayuda. Hasta la próxima.